que nosotros podamos vender. No estamos vendiendo una gran cantidad, entonces se dice que hay que iniciar desde abajo y es lo que estamos haciendo. ¿Quién patrocina esta entidad? Desde nuestro propio trabajo. Estamos buscando ahorita por buscar patrocinadores y personas de buen corazón que quieran apoyar a asociaciones no lucrativas. Muy bien, pues haga usted misma el llamado y también para que participen las personas ingresando a su página web que se encuentra precisamente en las redes sociales. Sí, yo les hago un llamado a todos nuestros amigos, a los participantes que visiten nuestra página web de www.buenascosas.org. También tenemos ahorita el programa de amigos. Este es para iniciar una red de amigos trabajando por medio de intercambios de idiomas con gringos en Estados Unidos. Digo gringos porque es lo que más nosotros utilizamos. Entonces, los jóvenes de 18 a más años pueden entrar a amigos@buenascosas.org para mayor información. Aparte de esta actividad, ¿ustedes tienen alguna proyección social con la comunidad? Trabajamos con voluntarios extranjeros. Nosotros trabajamos desde San Antonio, en La Cobanerita, en parte de San José también. Entonces trabajamos con los voluntarios se dedican a trabajar con los alumnos en las escuelas o en grupos con jovencitos o señores, no tenemos edad, es para todos los que quieran aprender el idioma inglés. Muy bien, ¿desde cuándo están ustedes activando? Nosotros iniciamos el 1 de noviembre, vamos a tener un año 1 de noviembre. Bueno, pues ahí está la invitación a todas las personas que nos están escuchando a participar con esta fundación, ¿no? Es una asociación. Una asociación de... Asociación Civil Buenas Cosas. Buenas Cosas. Sí, así es. Bueno, pues ahí está entonces esta invitación para que los amigos oyentes pues puedan accesar a esta página web y por supuesto pueden también visitar las instalaciones. Por supuesto que ellos pueden visitarnos. Con lo de este, de los amigos... necesitamos que se aboguen con nosotros amigos@buenascosas.org para aquellos jovencitos de 18 años en adelante que quieran entrar en las redes sociales y tener una bonificación porque se les va a estar pagando una cantidad de dólares por cada hora del intercambio de idioma que ellos tengan. Pero eso sí, tienen que tener su propia laptop o computadora, su propia conexión de internet. Y para mayor información, pues por favor comunicarse a angélica@buenascosas.org y amigos@buenascosas.org. Muy bien, pues ahí estamos entonces. Hemos ya realizado esta breve entrevista con este representante de Cosas Buenas, ¿no? Buenas cosas. Gracias a ustedes por el espacio que me han dado y les agradezco mucho y que Dios los bendiga a todos los fieles oyentes de Radio Shekina. Muy bien, muchísimas gracias. También estamos a través del 98.1 FM en Guacamaya. Su amigo Comela también nos está.